Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Bernardino Esparza. Él es experto en reformas y delitos electorales sobre texto de la jornada electoral que se acaba de vivir en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Dicen que la gran estrella fue el abstencionismo. El abstencionismo en estas elecciones que acaban de pasar el 7 de julio, un tema realmente, vamos a decirlo así, grave, porque habría que preguntarnos qué es lo que están haciendo las instituciones electorales para difundir algo que es bien importante, la cultura cívica del ciudadano, es decir, la participación ciudadana, ¿no? Por un lado, el ciudadano dice que los políticos no cumplen con las promesas, pero por el otro lado, el ciudadano también es responsable de salir a la calle, salir a las urnas, a las casillas, a transmitir un sufragio y un voto. Y si no están conscientes de esa circunstancia, pues imagínate nada más con qué responsabilidad también se les puede exigir a los políticos que no cumplan con sus promesas, ¿no? Sería que de cada 10, solamente 4 están eligiendo quién va a gobernar o representarlo en la Cámara, etcétera. Así es, efectivamente. Por ejemplo, se hablaba, aunque no es nada oficial todavía, porque recordemos que hasta el próximo domingo se dan los resultados oficiales de quién es el ganador, en el caso del estado de Baja California, gobernador y demás representantes populares. Se dice que hubo un abstencionismo de 61%, ¿no? En donde pues es altísimo, muy alto, ¿no? En general, en las 14 entidades federativas, 15 entidades federativas, en donde hubo elecciones, hubo alrededor del listado nominal 30 millones de personas inscritas con credencial de elector, que es otro de los temas, fíjate yo. Todo el mundo solicitamos la credencial de elector, pero ¿para qué queremos la credencial de elector? Para identificarte, al banco, cobrar el cheque, efectivamente. No. Así es. Punto. Y punto, nada más, pero para ser conscientes, porque la credencial de elector es efectivamente estar consciente de que tú vas a ir a sufragar y a votar el día de la jornada electoral, elegir a tus representantes. Ese es el objeto principal de una credencial de elector, no nada más para irte a identificar a solicitar trámites y servicios de otra naturaleza. Lo cierto que la credencial de elector es el único documento en México que no te cuesta, fíjate nada más. Tú la extravías con una acta de nacimiento, vas, la solicitas y te entregan una nueva credencial de elector. Además es muy portable, la puedes llevar en tu cartera, en tu bolsa, etcétera, es decir, puedes transmitirla por cualquier lado. Sin embargo, nadie está consciente, o mucha gente, al menos con estos datos que no son oficiales, que está diciendo este tipo de participación ciudadana, no están conscientes de lo que están eligiendo y más aún no van a elegir. Y ese es un problema muy grave, ¿no? Hay que preguntarse qué está pasando en las instituciones electorales de nuestro país, ¿no? Ahora, Baja California todavía está en el recuento, sin embargo, aún así el que ganara... Quiero decir que a lo mejor solamente 2 personas de cada 10 en el estado están decidiendo que ese es el representante. Es el representante, sin embargo ese representante, aunque gane, tendrá que ser gobernador de todos los de Baja California. Pero no, no goza de una legitimidad, digámoslo así. Exacto. Así es, efectivamente, claro, ese es un tema muy, muy, muy grave, ¿no? Sin embargo, pues una vez que se da esta resolución, en este caso por el Consejo Estatal Electoral, y después muy probablemente habrá que valorar, porque seguramente el partido perdedor se vaya a la impugnación. Y a la impugnación, sin duda, tendrá que el Tribunal Electoral decir quién tiene, obviamente, la confianza del pueblo para poderlo representar. Sin embargo, los votos pueden ser muy, muy pocos de diferencia y esta persona o ese candidato tendrá que gobernar con esos votos, ¿no? Oye, ahora es bien delicado, ya se está haciendo costumbre poner en duda la legitimidad de las elecciones y todo el proceso, por supuesto que por el cochinero, el carrusel, el mapacheo, etcétera. Sin embargo, también es de destacar el hecho de que entre los propios partidos estén descalificando y obviamente eso se ve reflejado en la acción de ir y votar de la gente y después de respetar obviamente a los gobernantes que eligieron unos cuantos. Así es, pero es que históricamente, fíjate, te voy a decir una cosa, yo creo que no son los partidos, es la gente que milita dentro de los partidos políticos, porque los políticos que están en esos partidos políticos utilizan muchas veces el partido político para lograr sus propios fines o los grupos de interés, vamos a ser también claros, porque no vas a decir, y hay que ser también en ese sentido claros, que van a representar realmente a la sociedad. Primero están los intereses del grupo político, los grupos de interés que están detrás de cada partido político y después, por supuesto, está la ciudadanía. Es un tema recurrente en todas las elecciones, siempre te voy a atacar a ti para desacreditarte, sí, y que la gente vea que tú no eres un buen candidato y que también el partido político que te está impulsando no es un buen partido político. Claro, y la gente que muchas veces no sabe, inclusive que es un partido político, Obviamente que lo que viene después, el desencanto de estas personas por los partidos y por sus propios candidatos, ¿no? Y ahí está otro tema también muy recurrente, que es, fíjate yo, que luego surge un tema más, el transfugismo del político. Se va de un partido a otro partido político, ¿no? El chapulín en pocas palabras brinca de un partido a otro partido político sin estar adoctrinado por el partido político que lo va a recibir. Si yo soy del PRI y me voy al PRD, pues inmediatamente me acoge el PRD, inmediatamente yo no sé ni siquiera la doctrina del PRD, pero ya soy de alguna manera el candidato de ese partido político. Y eso es transfugismo o es el famoso aspecto del chapulín. ¿Y cómo combatir justamente este desencanto por parte de la gente que ve que entre los que militan en los partidos o se mochan con una torta si bien les va? En algunos lugares vimos que la despensa, que el refrigerador, shalala, cuando incluso las propias autoridades tienen que poner seguridad para evitar brotes de violencia delicados, incluso la operación del crimen organizado. ¿Cómo terminar con ese desencanto para que el costo que estamos pagando entre todos sea efectivo a la hora de elegir a nuestros gobernantes? Sí, mira, el Instituto Federal Electoral, por ejemplo, en este año ha tenido alrededor de 11,000 millones de pesos para organizar todo este tipo de elecciones, por supuesto, difundir todas las ideas. Claro, es un dinero grandísimo, ¿no?, que se va. Bueno, ahora el problema es, como tú bien lo dices, la coacción del voto, ¿sí?, del candidato, del partido, en donde se compromete con el elector a que yo te doy el refrigerador, te doy los vales, te doy esto para que tú votes por mí. Pues finalmente vamos a ser también verdaderos en ese sentido. El elector que va a votar no te asegura que tú votes por el PRI o por el PAN o el PRD, porque no estás viendo en el momento que está votando, es decir, no estás viendo la boleta, estás votando por el PRI, por donde compraste supuestamente el voto. Pero el otro tema que tú acabas de mencionar y que es muy interesante desde mi punto de vista es también la violencia en su aspecto de lo que viene a ser del crimen organizado, la infiltración a las campañas, ¿sí?, del narcotráfico, vamos a decirlo así también claro con estas palabras, en donde se compran a los candidatos, se pueden llegar a comprar a los candidatos, y que esto pues no está completamente regularizado. Y déjame decírtelo, que al menos a nivel federal, en el Código Penal Federal, no está ese tipo de conducta sancionado, ¿no? Y eso es un tema que también los legisladores tienen que sancionarlo, y para evitar todos estos tipos de problemas. En concreto, ¿cómo se puede dar esta solución a estos problemas? Principio, creo yo, aunque no me guste, de nuevo hacer reformas en materia legal, electoral, constitucional, por supuesto, pero más aún, fíjate nada más lo que voy a decir, que las autoridades estén conscientes para aplicarlas, porque muchas veces no se aplican estas leyes, aunque estén vigentes, ¿no? Hoy por hoy, de verdad, existe esta muralla para evitar que a billetazos se imponga al candidato, que seguramente será el gobernador, sobre todo con estos brotes de violencia, y que después él va a imponer a su gabinete seguridad, procuración de justicia, etcétera. ¿O no está totalmente cubierto? Pues no, mira, por ese lado no está cubierto, vamos a decirlo así, penalmente no está sancionado. Te decía hace rato, si el dinero viene de recursos de procedencia ilícita, narcotráfico, pues no puedes comprobar que alguien te haya puesto una maleta en tu oficina, ¿no?, con unas grandes cantidades de dinero, y que eso te comprometa, por supuesto, a favorecer a quien te lo está dando, ¿no? Eso no está regularizado, por decirlo así, penalmente, no está sancionado. Se necesita, desde mi punto de vista, una reforma para que se pueda tipificar con claridad el delito, ¿no? En materia penal se dice que si el delito no está establecido expresamente en la ley, no te puedo sancionar. Y si no está hoy actualmente, entonces no vas a tener esa sanción respecto a ello. Eso es una circunstancia muy importante. Hay que recordar que hay estados también de la República Mexicana que tienen un alto índice de criminalidad en ese sentido. Entonces, hay campañas, hay filtración, etcétera, etcétera, y esos recursos pues obviamente no pueden ser sancionados a quienes los reciben y a quienes los utilizan en su momento. No me consta, que quede claro, pero hay que prever, por supuesto, en materia de delitos también viene la prevención de procuración de justicia. Hay que prever y hay que, por lo pronto, estarlo estableciendo en el Código Penal desde mi punto de vista, ¿no? Y otro factor que también estuvo ahí mezclado en medio de la elección es la promesa de Enrique Peña Nieto de atarle las manos a los gobernadores para evitar la infiltración en la jornada electoral y respetar el Pacto por México sobre texto, por supuesto, de las reformas electorales. Pero ¿aguantará? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo inició un pacto desde diciembre del año pasado, cuando lo firmaron las tres fuerzas políticas, el PRD, el PAN y el PRI. Acuérdate cuando él tomó protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y que al día siguiente, si no mal recuerdo, el 2 de diciembre, inmediatamente se firma ese pacto por esas fuerzas políticas. Al firmarse, pues hay un compromiso por la nación, un compromiso político por ellos, ¿no? Que han venido... Obviamente factores políticos como las elecciones y como en esta semana se ha dicho que en el Congreso no va a haber un periodo extraordinario, es decir, el Senado no va conjunto con la Cámara de Diputados a celebrarse un periodo extraordinario para tratar temas particulares que si quieres más adelante los hablamos, como bueno, puede ser las reformas al Instituto Federal de Acceso a la Información, etcétera. Esa es otra cosa distinta, pero lo que es el pacto y lo que deben de responder los gobernadores en este caso y las elecciones, pues no se debe de confundir, porque el pacto está por encima desde el punto de vista por estos intereses, de nuevo digo, particulares de los propios grupos políticos que lo que tratan de desvirtuar, ¿no? Y seguramente en ese jaloneo entre los partidos políticos estará el Instituto Electoral a nivel federal para combatir justamente esta posesión de los partidos políticos respecto a los institutos electorales locales. Sí, fíjate que por ahí ya en su momento, inclusive el Partido de Acción Nacional presentó una iniciativa de ley en donde se propone, y no solamente, vamos a decirlo así, ha sido de ellos, sino también ya con los demás actores políticos están planteando la idea de que el Instituto Federal Electoral se convierte, en principio cambiarse las siglas, ¿no? Instituto Nacional Electoral. Hoy actualmente están 9 consejeros, salvo uno que no ha sido nombrado por la Cámara de Diputados desde el febrero de este año, pero se pretende que la figura, la palabra consejero electoral se cambie por comisionado electoral en principio, y después elevar el número de comisionados de 9 a 11 comisionados, ¿no? Entonces, bueno, en principio una nueva estructura muy parecida al número de representantes comisionados a la de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 11 ministros y el Consejo del IFE hoy actualmente tiene 9. Si se hace esa reforma, se estarían entonces igual como 11 comisionados. Ahora, el otro tema es que al crearse este Instituto Nacional Electoral, se tendría que desaparecer, digamos, los institutos locales electorales de toda la República Mexicana e inmediatamente absorber el nuevo instituto la organización de las elecciones. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, en el 2007 hubo una reforma electoral muy importante, y 2008 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y esa reforma implicó que a través de un convenio del Instituto Federal Electoral con los institutos locales electorales, si estos últimos solicitaban su participación del IFE nacional, federal, indiscutiblemente, conjuntamente, organizaban las elecciones a través de un convenio. O sea, prácticamente se puede hacer hoy actualmente. Lo cierto es que uno de los aspectos también en ese sentido políticos, vamos a decirlo así, ¿por qué hacer un Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué? Porque hay mucha mano de los gobernadores, se dice, ¿sí? En estas entidades, en todas las entidades federativas, que ponen a sus consejeros, sí, por ejemplo. Ahí está, ¿no?, el tema. Entonces, que hay una desorganización inclusive, ¿no? A la telebancada que enoja a muchos. Sí, ¿no? Pero impresionante, lo vimos, bueno, de alguna manera vimos también la contratación que se hizo hoy en las elecciones de Baja California con la empresa que dio los resultados preliminares, que no son oficiales, y que no es autoridad electoral, porque inclusive ya un magistrado del Tribunal Electoral, Flavio Galván, en esta semana dijo que no es autoridad electoral y que por lo tanto no es vinculante para impugnar ese resultado. Los resultados se van a ver hasta el próximo domingo, ¿no?, oficiales. Tenemos que hacer una pausa, pero nos quedamos con la pregunta respecto a la autonomía con la que trabajaron los institutos electorales estatales en estas elecciones. Ya volvemos, no le cambien. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Bernardino Esparza sobre las elecciones del pasado domingo. ¿Qué tanta autonomía gozaron los órganos electorales en cada uno de los estados donde se registraron estas elecciones? Bueno, si hablamos de autonomía como está concedida hoy actualmente a nivel federal como órgano autónomo constitucional en el caso del Instituto Federal Electoral, pues podría darse en ese contexto, pero hace rato en el bloque anterior decíamos que los institutos electorales están plagados muchas veces por las propias decisiones de los gobernadores de cada entidad, es decir, ponen y desponen a sus consejeros a la hora que ellos quieren, en pocas palabras, que es uno de los argumentos para desaparecerles y nombrar un solo instituto a nivel nacional. Esto yo creo que es un tema que desacredita, por supuesto, esa autonomía completamente, y sobre todo desvirtúa algo que es bien importante, digamos, hablarlo en términos legales, el bien jurídico tutelado de las elecciones, lo que es la función electoral. En otras palabras, que no trabajan bien los institutos electorales y en consecuencia hay una desacreditación inclusive a los propios candidatos y al resultado de las elecciones. No puedo creer, podrían decir en su momento determinado, que ese resultado sea a favor de tal candidato, de tal partido político. ¿Por qué? Porque el consejero está impuesto por fulano, etcétera, etcétera, el gobernador. Entonces ahí hay un tema recurrente también que requiere, creo yo, en su momento, una revisión que ya está haciendo seguramente, y vendrá una nueva reforma electoral. Tenemos muchas reformas yo en México de reformas electorales, y cada elección pasa un proceso, una reforma electoral, hay conceptos inclusive legales que no se han aprobado, no se han llevado a cabo, y ni siquiera sabemos si son buenos o son malos, figuras jurídicas que están en la ley, y se dice que hay que reformarlas y hay que de nuevo hacer una nueva ley electoral muchas veces. Entonces, inclusive yo he sido impulsor de hace muchos años de crear una ley general de partidos políticos, fíjate, en nuestro país, que sea completamente para los partidos políticos, para que se regularice su funcionamiento tanto interno como externo, y eso permita buenas relaciones democráticas con los demás partidos políticos y limitar esas agresiones que hay entre candidatos y entre partidos políticos durante las campañas electorales, ¿no? Y de ahí las denuncias que se han levantado justamente después de todos los desmanes que se registraron en estas elecciones. ¿Tiene algún sentido, sobre todo cuando están en manos de los propios gobernadores o los propios partidos, estas denuncias, una vez que llegan al tribunal tal vez, pero en este momento? Yo creo que sí, porque hay dos cuestiones. Una denuncia es la resolución de las autoridades electorales en torno a una elección. Es decir, yo soy tu candidato, yo gané y tú estás inconforme, ¿no? Y en eso el partido opositor tendrá que presentar una demanda, sí, ante la institución correspondiente. ¿Cuál es esta institución? El Tribunal Electoral, en esa resolución. Y por el otro lado tenemos a la autoridad que es la que se encarga de la Procuración de Justicia, que es la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, ¿no? Y en esos casos, pues obviamente se incluyen lo que son los delitos electorales. Hoy actualmente en nuestro Código, digamos, Penal Federal, tenemos alrededor de 176 conductas que pueden ser típicas de un hecho o que son típicas de un hecho delictivo, entre ellas, por ejemplo, la coacción, ¿no? Tú puedes estar formada el día de la elección, puedes estar formada en la casilla o fuera de la casilla, y yo llego y te influyo para que no votes a favor o votes a favor de un partido político, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ir a parar. Por un lado, las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, y por el otro lado, las denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales o las propias fiscalías locales de cada entidad respectiva, ¿no? Grosso modo, ¿cómo los viste, los diferentes? Pues yo creo que las vi muy bien, fue un buen avance, por supuesto, es un tema en donde me preocupa a mí en lo particular, te lo voy a decir francamente, el abstencionismo. Yo siempre he visto esta circunstancia que la gente no está cívicamente preparada para poder ir a votar, para tener cultura sobre qué candidato es el que está proponiendo tal o cual cosa, o qué partido político, o el voto de castigo, también estar conscientes de que, bueno, no me gustan por esta razón, pero nada más por desacreditar. Yo creo que la cultura empieza también del propio ciudadano, no desacreditar a tus candidatos, no desacreditar a tus partidos políticos, porque son los baluartes también de la democracia, nos guste o no nos guste. Desgraciadamente hay malos políticos que llevan a la desacreditación de la ciudadanía, a no creer en el resto de los demás políticos, ¿no? Dentro de las irregularidades registradas, ¿cuáles son las que justamente se pudieron dar y que pueden ser evitables con una reforma electoral con miras al 2015 y al 2018? Yo creo que, mira, hasta ahorita están en proceso las averiguaciones previas por parte de la FEPADE, tendría que hacer una valoración en ese contexto, pero sí te podría decir que lo que se requiere hoy actualmente desde mi punto de vista también es que una reforma en materia penal para que no se infiltre el dinero del narcotráfico, ¿sí?, a las campañas. Yo creo que eso hay que preverlo para el 2015 y más aún también, sin duda, para el 2018. ¿Por qué 2015? Porque vamos a elegir a diputados federales, a 300 diputados federales. Y en el 2018, pues nuevamente a esos 300 diputados federales, a otros 300, y se van a elegir 300 diputados, 500 diputados, en el 2015, porque son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, y en el 2018 de nuevo elegimos a esos 500 diputados y vamos a elegir 128 senadores, presidente de la República, y etcétera, etcétera, más las elecciones locales que se junten en el 2018. Entonces, todo esto que ha sido muy recurrente es el prever que se reforme el Código Penal y en consecuencia los códigos locales para evitar esa infiltración desde el punto de vista del dinero que provenga del narcotráfico a las campañas electorales, ¿no? El manejo de la imagen de los candidatos como notas pagadas en los medios de comunicación bajo el esquema de libertad de expresión y de cobertura, prensa, etcétera. Es un tema, yo creo que no lo puedes limitar desde mi aspecto también. El candidato tiene el derecho a divulgar sus ideas, ¿no? Hay un control ya férreo por el Instituto Federal Electoral que antes de hacerlo, pues tienes que consultarlo y ellos te van a monitorear, van a saber si realmente estás difundiendo tu idea, la ideología propia de lo que tú quieres lograr como candidato y como gobernante, y eso no lo puedes limitar. Yo creo que la libertad de expresión es importantísima en nuestro país y mucha gente se ha peleado por esos derechos fundamentales. La de opinión, la de información son elementales. Lo cierto es que cuando un candidato agrede al otro y desacredita, denigra la imagen del otro candidato, eso ya no se puede, desde mi punto de vista, hacer, ¿no? Ahora, Baja California, quien se lo quede, ¿es un punto de partida de lo que estaremos viendo? Yo creo que sí, es interesante porque ahí está peleando sobre todo una gubernatura, ¿no? Se pretende que con esa idea pueda ser un parteaguas de saber cómo las elecciones del 2015 van a lograrse, pero no es tanto, fíjate, yo creo que depende más bien de la buena administración que haga el gobierno en cada una de las entidades, ¿no? Y a nivel también federal, es decir, hacer, prometer y cumplir inmediatamente, porque el ciudadano ya mexicano no quiere esperar tantos años de tantas promesas y que no se les cumpla, ¿no? Quiere ver resultados y eso ya depende de la administración gubernamental. Si gana el PRI, vamos a decir, en Baja California por un mínimo de votos, pues a lo mejor puede hacer un reflejo para el 2015, que a nivel federal, diputados y senadores, pueda reducir su participación. Pero también depende de todas las reformas que vengan a partir de este año hacia adelante al 2015 y que se hagan logros positivos para los ciudadanos en este contexto, ¿no? Ahora, en algunos estados está cambiando el PRI por el PAN, por el PRD, en otros el PRD ni figura, el PRI en la mayoría está ganando. ¿Tú cómo los ves como partidos? PRI, PAN, PRD. Yo los veo como PRI, por decirlo así. Bueno, el PRI se ha dicho mucho que ha regresado después de muchos años al poder, bueno, de 12 años que ha estado a nivel, digamos, federal, pero siempre ha sido también mayoría, no hay que perder de vista, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, en las legislaturas. Desde mi punto de vista, el partido político, el PRI, ha sido un partido hegemónico fragmentado, no ha dejado de ser hegemónico en este contexto. El Partido Acción Nacional ha perdido toda una visión, creo yo, en el sentido de ser un buen gobernante. Hemos tenido dos presidentes como presidentes de la República, hemos tenido muy buenos candidatos también en su proceso legislativo. Sin embargo, pues parece ser que una mala administración pública implica una desacreditación misma hacia el Partido Político Acción Nacional. Cierto es que también ha tenido peleas el Partido Acción Nacional internas, ¿no? Que eso no se veía, ¿no? Por lo menos si no era tan conocido como el PRD. Conocido, exactamente. Y después pues vamos otra vez al PRD fraccionado completamente por muchas facciones internas que no le han permitido, desde 1989 que se constituye como Partido de la Revolución Democrática, no le han permitido crecer realmente como un partido consolidado. De hecho, ha ido perdiendo posiciones. Entonces, son tres fuerzas políticas que no hay que perder de vista también a los partidos. Yo los conozco como satélites, que son los que siempre se coaligan con los partidos mayoritarios. Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, son partidos que, pues bueno, están ahí. Son 7 partidos que tenemos hoy actualmente que nos están representando pero pues yo creo que se requiere una mejor solución a los problemas y que no se peleen tanto, fíjate yo. Esta semana están peleando por si se van a un periodo extraordinario o no extraordinario en el Congreso. Entonces es un tema de responsabilidad política y de participación política que no estamos viendo en nuestros candidatos y ciudadanos. Los gobiernos panistas, sobre todo a nivel federal, se quejaban de que la falta de apoyo a las reformas estructurales por parte de los órganos legislativos a nivel federal y a nivel local. El hecho de que el poder esté repartido en las cámaras, en las alcaldías y el ejercicio del poder como gobernador, ¿es sano? ¿Abona la democracia? Sí, abona la democracia porque, vamos a decirlo en términos de política, de análisis político, existe lo que es el pluralismo político, en donde hay diversidad, hay opiniones en contra, por supuesto, pero siempre con argumentos, ¿no? Porque hay muchos políticos que desacreditan inmediatamente al otro político y no tienen ningún argumento inclusive, ¿no? Entonces eso creo que no hay que hacerle caso. En responsabilidad política se deben llegar a acuerdos, al menos en los sistemas europeos parlamentarios se llegan inmediatamente a los acuerdos para poder, ¿sabes qué? Yo gobernar. ¿Qué es lo que está haciendo Peña Nieto en este momento? Gobernar, y sea el partido que sea, que gobiernen en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Estamos a punto de cerrar las tres cosas que se debe de poner atención en cuanto a reformas electorales con miras al 2015 y 2018. Delitos electorales, Instituto Federal Electoral y cultura política. Nada más. Nada más. Bernardino, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Galería VIP. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.